Amigos, hermanos, qué alegría verlos. Yo por la fe cierro mis ojos y mentalmente veo a miles de amigos y hermanos que están pegaditos a la pantalla, al teléfono o al computador y están siguiendo el programa. El Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Estamos aquí haciendo un nuevo programa desde nuestro templo central, el cual está ubicado aquí en San Vicente de Tahuatahua, frente a la placita del Barrio Norte, el glorioso, ancestral Barrio Norte. Tenemos culto presencial también el día domingo a partir de las 7 de la tarde, así que si usted en algún momento quiere conocernos, visitarnos, bienvenido. Será este programa para todos ustedes, es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal. De aquí desde San Vicente, estamos en todo el país, en muchos lugares, con hartas iglesias, pero a nosotros el Señor nos ha traído aquí a San Vicente de Tahuatahua. Quiero compartir un momento de oración, tenemos ya buena música también preparada para todos ustedes y también traemos una reflexión en la eterna y poderosa palabra del Señor. Así que no se cambie de canal, acompáñenos, es una hora, es un programa evangelístico. Queremos hacerle muy buena compañía. Que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Oremos al Señor. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por esta bendición que nos permite de reunirnos en torno a tu nombre y aunque sea a través de la pantalla de televisión o a través de las redes sociales, estar junto a miles de amigos y hermanos celebrando un nuevo programa. Señor, programa que le hemos puesto por nombre Dios me habla, porque Señor, tú nos hablas. Lo puedes hacer a través de un cántico, a través de la oración, lo puedes hacer también y normalmente lo haces a través de tu eterna y poderosa palabra. Dirígenos en esta hora para que lo que digamos y hagamos sea bendecido tu nombre y también bendecido nuestros amigos y hermanos que nos están viendo. Diríjanos a nosotros, Señor, bendiga a TVO San Vicente, bendiga a los que hacemos el programa, nuestras familias sean bendecidas en tu nombre para gloria y alabanza tuya. Señor, proclamamos este programa bendecido bajo esa bendición gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Este programa para todos ustedes es presentado por TVO San Vicente, va de 11 a 12 y TVO San Vicente también lo repite hoy a partir de las 9 de la noche. También nos puedes encontrar en www.tvosanvicente.cl. El programa de hoy o los anteriores están a tu entera disposición. Quiero también invitarles en este día en particular que estén buscando el Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ahí vamos a tener la reflexión en la eterna y poderosa palabra del Señor. Así que yo te invito a que busques, por favor, en tu Nuevo Testamento o en tu Biblia, Evangelio según San Juan. Mira, en las primeras páginas de tu Biblia o de tu Nuevo Testamento, por si es la primera vez que tú tienes una Biblia o un Nuevo Testamento en tus manos, hay un índice en las primeras páginas de todos los libros. Tú buscas Evangelio según San Juan, te va a indicar la página donde comienza este Evangelio y de ahí vas a encontrar unos números grandes que son los capítulos, te vas hasta el capítulo 8 y ahí después de este tema musical que viene ahora te voy a indicar en qué verso le vamos a estar dando lectura a la eterna y poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga.
Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 12. Un solo verso le vamos a estar dando lectura, al verso 12. Y dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés tuvo allí el encuentro con Dios a través, en el desierto, Dios se le apareció a través de una zarza ardiente, le habló y le dijo: quita el calzado de tu pie, porque en el lugar que estás santo es. Después de conversar un momento, Dios y comisiona a Moisés a que vaya a rescatar al pueblo de Israel que estaba esclavo allí en Egipto. Moisés le pregunta a Dios y le dice: ¿el nombre de quién voy a ir? Dame tu nombre, para que así yo le diga quién me envió, a los judíos que están allá o a los israelitas que estaban esclavos en Egipto. Y Dios le dijo: yo soy el que soy, ese es mi nombre, yo soy. Y por eso, cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy, le querían matar, no podían soportar que un hombre de carne y hueso parado frente a ellos les usara este término: yo soy. Y en este caso dice aquí Jesús: yo soy la luz del mundo. Si vamos a la Escritura, Dios, el Evangelio según San Juan, en los primeros capítulos dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, refiriéndose a Jesucristo. Y por eso que Jesús, Él mismo dice que Él era antes que el mundo fuese, yo era. Y aquí dice: yo soy la luz del mundo. Si Él dice: yo soy la luz del mundo, quiere decir que el mundo está en tinieblas, porque Él es la luz. ¿Y cuál es la función de la luz? Iluminarnos. Usted está en su casa, una noche oscura, está tranquilo, incluso te da un sentimiento de seguridad tener las luces encendidas. Pero se corta la luz y usted, aún estando en su casa, en la cual ha estado quizás muchos años, anda perdido. Se lleva las cosas por delante. Se siente, no sé, yo hablo a título personal, yo me siento incluso hasta como desnudo, porque no sé qué puede pasar cuando nos quedamos a oscura. Y Él dice que yo soy la luz. Es importante la luz, ¿cierto? Es muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a la luz eléctrica, pero muchos años atrás había que vivir con chonchones, con velas, y bajaba el sol y era poco lo que se podía ver. Ahora, gracias a Dios, la ciudad es toda iluminada, uno sale a la hora que quiere, habiendo luz no hay problema. Pero si Jesús dice: yo soy la luz del mundo, se está refiriendo de que Él es la luz del género humano, la luz, espiritualmente hablando, de la humanidad. Pero Dios, que es tan grande en amor y en misericordia, Él nos permite que vivamos en tinieblas o que vivamos en la luz. Y sabes, amigo, para vivir en la luz, yo no estoy hablando de la luz física, para vivir en la luz espiritual tenemos que venir a Jesús, porque Él es la luz. Quien permanece en Jesús y anda en Jesús, la Escritura dice que ya no anda en tiniebla, sino que anda en luz. Ya no anda en muerte, porque ha pasado por creer en Jesucristo de muerte a vida. Y aquí Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. El ser humano, hombre, mujer, joven, viejo, sin Cristo, tiene su alma en tinieblas. Pero aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador ha aceptado la luz, y la luz de Dios se manifiesta en su vida. ¿Y cómo vemos que tiene la luz de vida?
¿Cómo sabemos que tiene la luz de Dios en él? Jesús lo dijo: por sus frutos el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Aquel que no ama a su hermano, dice la Escritura, está en tinieblas. No estamos hablando, vuelvo a repetir, de la luz física, de la electricidad. Estamos hablando de nuestra alma, de nuestro interior. Si tú no tienes a Cristo, estás en tinieblas. No sabes a dónde vas. Andas perdido, desorientado. Por eso te invitamos a que vengas a Jesucristo, porque Él es la verdadera luz. Hay personas, líderes, que se levantan y dicen: síganme, yo no los voy a defraudar, síganme, yo los voy a llevar aquí o allá. Pero muchas veces son solamente promesas que no llegan a nada. El único que nos puede meter en la gloria eterna es Jesucristo, siendo la luz y andando en la luz, que es Él. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que, ¿qué dijo Jesús? Sino que tendrá la luz de la vida. Amigo, quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. No tan solo tiene luz, también tiene esperanza, también tiene seguridad de vida eterna. Porque a eso vino Jesucristo, a este mundo, a traer luz al mundo, a traer seguridad a los que creen en Él, a traer paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Pero ¿quiénes tienen la paz de Dios en sus vidas? Aquellos que han rendido su vida a Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que no andan en tiniebla? Aquellos que procuramos, aún con errores, con faltas, procuramos andar en la senda y en el camino que Jesucristo nos dejó trazado. La perfección absoluta y total no la vamos a alcanzar mientras estemos en este cuerpo, porque tenemos un cuerpo que es proclive a la falla, al error, a la ofensa. Por eso que el Señor nos recomienda que todos los días encomendemos a Él nuestro camino, que todos los días recurramos a Él. Un día me preguntaba una persona: ¿usted es cristiano? Sí, le decía yo, gracias a Dios, desde que tengo conocimiento, uso de razón, soy cristiano porque mis padres eran cristianos. Entonces usted no peca, me dijo. No, le dije yo, peco como cualquiera de los mortales, porque estoy en un cuerpo de pecado. Y porque estoy consciente de que estoy en un cuerpo de pecado, necesito recurrir a Jesucristo para que Él me lave, para que Él me limpie, para que Él me haga permanecer en su luz, para que no haya tinieblas en mi vida. Como dije y ponía el ejemplo al iniciar esta reflexión, se corta la luz una noche oscura y andamos todos desorientados, andamos todos perdidos. El que tiene auto, por ejemplo, y va de noche, apague las luces cuando va conduciendo. Al menos a mí me agarra como pánico, porque no sé qué puede venir por delante. De hecho, a veces le hago el chiste a mi señora cuando vamos por ahí, que yo apago la luz unos segundos y me dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, amigo, si la palabra de Dios hoy te está diciendo que porque no tienes a Cristo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, estás en tiniebla, estás en oscuridad, pues escucha bien, Jesús te promete iluminarte. Jesús promete que tengas la luz de la vida en tu vida, pero tienes que venir a Él. Jesús, la luz del mundo. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay verdadera esperanza, en ningún otro hay verdadera paz y tranquilidad que no sea en Cristo. El Señor va a iluminar tu vida, si lo conoces a Él, va a iluminar tu entorno, vas a ser feliz en esta vida. Y con Cristo Jesús nos espera una eternidad de gozo, de paz y felicidad en una luz eterna. Porque Él dijo, el que cree en Él, porque Él es la luz del mundo, dice, no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. La decisión es tuya, amigo. ¿Sigues en tiniebla o vienes a la luz? Es una determinación tuya. Pero yo te insto, y mi consejo es que vengas a la luz, y vas a ver la diferencia que hay en vivir en tiniebla a de andar en la luz.
que la bendición de esta su palabra haga vida en tu vida, en mi más sincero deseo. Dios te bendiga. Mi buen eterno y soberano Salvador, en esta hora quiero elevar un ruego, una súplica delante de su presencia. Y es por estos amigos y hermanos que han escuchado esta palabra, pero que aún hay tinieblas en su mente, en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, el cual es la luz del mundo, sea usted manifestándose en la vida de cada uno de ellos, Señor, para que puedan vivir y comprobar la dicha, el gozo, la alegría que es vivir en luz, bajo esa luz bendita y gloriosa que tú das a todos aquellos que vienen a ti. Ruego, Señor, en esta hora que tu palabra, esta que es espíritu y es vida, siga trabajando en la mente y en el corazón de quienes la han escuchado, y que la luz de Cristo repose en cada vida, en cada corazón, Señor, para que cada día, a la luz de esta tu palabra, a la luz de esta tu luz gloriosa, podamos ver cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras falencias, y podamos venir a ti, porque tú nos abres la puerta y nos dices: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Señor, pido una bendición por esta tu palabra en nuestras vidas y en quienes hemos escuchado a través de la pantalla, a través del medio que esté escuchando. Esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Señor, todo te lo pedimos para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Se te hizo tarde para ver el programa de hoy, no te preocupes, Te Veo San Vicente lo repite hoy a partir de las 9 de la noche. Caso contrario, si tú quieres vernos en la semana, www.tveosanvicente.cl, programa Dios me habla, está a tu entera disposición. Que Dios te bendiga. Alabo a Dios y le doy gracias por la bendición que nos ha dado, porque no soy solo yo, que nos ha dado de hacer un nuevo programa. Y les recuerdo, hoy domingo a las 7 de la tarde tenemos culto de acción de gracias. De 6 a 7 tenemos predicación a la calle, y de las 7:10 más o menos en adelante, en nuestro templo central, aquí ubicado frente a la placita de Barrio Norte, culto de acción de gracias. El día jueves también nos estamos reuniendo a partir de las 8 de la tarde. Si eres de fuera de San Vicente, te dejo cordialmente invitado para el próximo domingo a un nuevo programa. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Es el deseo de tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval. Bendiciones, y será hasta una próxima oportunidad.